Good evening, how are you today? Buenas noches, ¿cómo están? Good evening, teacher. How was your weekend? Okay. Buenas noches. Buenas noches. I'm very glad to have you here, my dear participants. Today we are going to start the section number 4. And I hope that everything is fine during your weekend and that you have advanced a lot. Espero que todo haya estado bien en el fin de semana y que hayan logrado avanzar bastante, ¿verdad? Me gustaría saber si hay alguien que tuvo alguna dificultad con la plataforma o si todo está bien, si hemos logrado llegar al nivel de avance que dijimos, ¿verdad? Que es a iniciar la sección 4 todos juntos. Teacher. Adelante. Yo quería decirle que me ha costado utilizar el apóstrofe. Yo creo que así se llama. Apóstrofe, sí, el apóstrofe. Ajá. Bastantes veces he estado probando y sí me costó, no sé si es mi máquina o yo así mandé algunas malas. No, pero no las mande malas porque le va a restar. Tiene que buscar el símbolo correcto. Lo copiamos de internet y también un Es que yo lo copiaba, a veces me iba a copiarlo a Google. Ahí sí salen a veces ya las abreviaturas. Ajá. Algunas me las tomaba así, digamos, cheese, por decirle así. Ajá. Cheese. Ah, pues lo copiaba y ya lo ponía y ya me la aceptaba. Pero había, en un ejercicio pasó que por más que los copié, no se le aceptó. Pero sí lo terminé el examen, sí. Pero solo una me salió que ya no. Va, le voy a enseñar otro truco que yo he aprendido porque sí es cierto que hay teclados en los que es bien complicado. Le voy a compartir acá, déjeme ver. Deme un segundito. Le voy a enseñar un truco adicional, el que la compañera dice es uno, ¿verdad? Pero aquí hay otro para cuando hay problemas en el teclado que no sabemos exactamente dónde está. Entonces, esta es una plantilla de Word. Entonces, digamos que yo voy a escribir, yo quiero escribir she's contractado, pero no sé cómo hacer el apóstrofe para hacer she's, por ejemplo. Entonces, yo vengo y le digo acá en insertar, acá en Word, ¿se fija? Estoy en Word. Entonces voy a insertar, ¿verdad? Y luego acá hay una opción que dice símbolo, ¿verdad? Aquí en símbolo. Entonces ahí usted busca y yo aquí lo tengo. Mire, como para mí es algo de uso frecuente. Ahí está, she's, pero usted me dice, teacher, ¿pero dónde encuentra el apóstrofe? Ahí está la combinación. Bueno, no sé si aquí me va a aparecer la combinación de teclas, pero yo ahí le digo más símbolos y está aquí. Mire. Está aquí, es de las primeras teclas. Entonces yo lo que hago es que escribo un texto donde uso varios apóstrofes, she is, he is, it is, y pongo todas las que yo creo que voy a ocupar y lo guardo en un Word, ¿verdad? Entonces ahí me coloco sobre el símbolo que yo quiero y le doy insertar y luego le doy cerrar. Mira, ahí está, me lo volvió a poner porque yo le di insertar. Entonces, ese es un truco, ¿verdad? Para cuando los teclados son complejos y no sabemos realmente a dónde está el símbolo, entonces podemos utilizar la opción de insertar símbolo dentro de un documento de Word, ¿verdad? Ya. Ok. Sí, perfecto. Muchas gracias. Entonces, pero lo que le voy a pedir es que por favor revise esos archivos, esos ejercicios que ya mandó, porque el sistema le da la posibilidad de reenviarlo de manera correcta. Le digo esto porque no quisiera que eso le vaya a restar puntos, ¿verdad? Y que le vaya a bajar su nota del 80%. Sí, sí. No, solo un ejercicio fue el que me salió así, que no... Un literal. Un literal. Ah, vale. Pero los demás traté de copiarlo de Google, que ya me salía la palabrita, la buscaba... La copiaba y la ponía, porque no, vaya. Y si no, solo le copiaba el apóstrofe, porque no me salía. Está bien, perfecto. Sí. Bueno, entonces, lo otro, chicos, me van a tener un poquito de paciencia, porque tengo algunos anuncios que hacerles, y denme un segundo para poderlos hacer bien. Hoy es lunes 8, ¿verdad?, de marzo. Ok. Segundo.
Vamos a ver. Está por acá con nosotros Rubén Alfonso Guevara. ¿No está Rubén? Ok, ¿está Julio Alberto Ramírez? ¿Julio Alberto? ¿No present. Ok, present. Julio Alberto, buenas noches, un gusto saludarle. Mire, fíjense que el detallito es que todavía me aparece en los pendientes de enviar el comprobante de haber recibido el manual, el que yo les estuve diciendo el jueves que me hicieran el favor de reenviar. Ya. Ah, sí, aquella vez... Ajá. Sí, aquella vez les pregunté, vea, porque me decían que tenía que llenarlo con DUI y yo no tengo DUI. Ah, entonces okay. Les escribí y ya me dijeron que lo puedo llenar con IDA, entonces hoy más noche o mañana lo llenaría. Perfecto, le voy a agradecer mucho, oiga, para que podamos completar ese proceso con el INSAFOR. Excelente. Bueno, teacher, adelante. Teacher, me mencionó, pero fíjense de que yo he tenido problemas con mi computadora y ahorita me estoy conectando con el teléfono. Ah, vaya. Entonces me mencionó, creo que sí. el mismo problema creo que tengo, ¿verdad? Sí, es la misma situación. Lo que pasa es que acuérdense que ya estamos a la mitad prácticamente, o sea, ya lo que va de aquí solo son 2 semanas, entonces a estas alturas INSAFOR espera que todos los trámites administrativos de este curso estén prácticamente completados para podernos dar pase al siguiente curso. Entonces, okay. Teacher, si, sin falta, mañana se lo mando hoy. Se lo voy a agradecer porque el detalle okay. Es ese, que INSAFOR no nos acepta, digamos, papelería para un nuevo curso si todavía tenemos asuntos pendientes del curso del que estamos llevando en este momento, ¿verdad? Ok, entonces, perfecto, teacher. Perfecto, excelente. Bueno. Entonces, habiendo solventado eso, quiero mostrarles la Section 4, ¿verdad? Lo que vamos a estar trabajando en esta oportunidad para luego ir a lo que son ya las prácticas, ¿verdad? En esta semana, durante toda esta semana, vamos a estar cubriendo la Section 4 en next week, the Section 5, ¿ok? So, for today, we are going to work with 4.0 that says... In this class, you will learn clothes, vocabulary, particularly clothes which you wear for work and for leisure, ¿verdad? La ropa que utilizamos para el trabajo y también para el tiempo libre, eso es leisure, ¿verdad? Here you have clothes vocabulary. In this video, you will learn about clothes. And later, you will learn, we will use expressions like put on, ¿verdad? Wear. To talk about clothes. And in 4.2, we are going to learn about the lesson objective that says, in this class, you will learn the colors and how this topic is used in daily life. Okay, colors, and this is a very close topic with clothes. Okay, el tema de los colores está muy relacionado con el tema de la ropa, ¿verdad? Con el vocabulario de la ropa. So for practicing this, we have 4.3 colors and conversations. It's a disaster. So you can go to the platform, you can watch this video, and you can learn about what Pat and Julie are talking about, okay? So later in the 4.4, we are going to go back to possessives. Vamos a regresar un poquito a los posesivos, pero aquí vamos a ahondar un poco más, ¿verdad? We are going to go deeper to possessives to describe belongings of things. Okay, maybe this is gonna be tomorrow. Probablemente lleguemos hasta mañana a los posesivos y ahora vamos a ver el tema de clothes. And if time allows us, si el tiempo nos lo permite, colors. Okay, I'm going to stop sharing and just wait for me. Solo esperen un segundo, chicos, para poder llevarles a la presentación. Segundo. Ah, perdón, esa es una, pero también, esta es la segunda parte, pero también se me quedó pendiente en la clase anterior, dijimos que lo íbamos a retomar en esta, el tema de los adjectives. Entonces, precisamente por eso es que tenía aquí mis pendientes, denme un segundito. Entonces vamos a cubrir las dos cosas en esta clase.
Ok, let me see. Solamente me van a regalar una sonrisita antes que comencemos. Because I need to take the first picture of the night. Vamos a tomar la primera captura de pantalla de la noche, chicos. If you can smile for me, that's going to be great. Excelente. Ahí estamos. Denme un segundo todavía porque somos varios y entonces tenemos que tomar dos capturas para que todos salgamos. So just wait for me. Okay, let me go. Thank you. Excellent. Great. Thank you very much. Ahí estamos ya. Okay, let me go to the first topic of the night, that is adjectives, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de los adjectives, que fue algo que vimos en plataforma, pero nos hacía falta un poco la práctica. So, an adjective is a word that describes or gives more information about a noun or pronoun. For example, yellow flower, beautiful paint. Vea que en inglés primero colocamos el adjetivo, ¿verdad? En este caso el color amarillo es un adjetivo y en este caso hermoso es un adjetivo. Entonces en inglés decimos yellow flower. Es como decir primero, ¿verdad? En español lo decimos primero el nombre y después el adjetivo. Decimos camisa blanca, pero en inglés no es así. En inglés es white shirt. White shirt. Entonces así es yellow flower, beautiful paint. So here, for example, aquí por ejemplo tengo algunos adjetivos, okay? So it says, identify all the adjectives you can. For example, the big blue spaceship zoomed into the sky. The flames were hot and bright and everyone was happy. Y aquí tengo el texto, pero vamos a regresar a este posteriormente, ¿verdad? Ahí también tengo ahí algunas respuestas. Por ejemplo, for dinner, my mom is cooking pizza. I am watching her while she makes it. Her small, okay, small. Small es un adjetivo que nos sirve para describir el tamaño de algo, the size. Small hands. Pick up the big bag. Igual que en small, big es una palabra que es un adjetivo y nos sirve para describir el nombre bag, okay, big bag, la bolsa grande. A flower and she tips it into the red bowl. Vemos que red es un color, pero también es un adjetivo. She mixes in some warm water, warm. También warm, tibio, es un adjetivo que describe a la palabra water. Nos dice cómo está el agua, warm, tibia. A pinch of white salt, aquí tenemos otro color, también es otro adjetivo. White salt, está describiendo cómo es la sal. In a packet of yeast, I watch as she mixes the sticky dough. Sticky es otro adjetivo que nos sirve para describir dough, la masa pegajosa, ¿verdad? Together and then knits into the clean tabletop. Clean, clean es otro adjetivo que nos sirve para describir la palabra table, la palabra mesa. Next, she shapes the dough into a big circle and she spreads on the fresh red tomato sauce. Ok, big circle, igual que acá, ¿verdad? Big es, nos sirve para describir la palabra circle y es un adjetivo. Fresh, fresh es un adjetivo, red es un color que también es un adjetivo y ambos adjetivos describen al noun tomato, ok, tomato. I ask if I can help and she lets me sprinkle on the dry herbs from the tiny jars. Tiny, también es un adjetivo que describe la palabra jars. This job is fun. Finally, we add some gooey mozzarella and my mom slides the pizza into the hot oven. Aquí tenemos gooey, gooey mozzarella. Gooey está describiendo la palabra mozzarella. Y hot oven. El horno caliente. Este gooey mozzarella es como así, chicloso, ¿verdad? Que se estira. I can't wait to eat it. Okay, so here you have the adjectives. Small, big, red, warm, white, sticky, clean, big, fresh, red, dry. También se me quedó en la anterior, pero está sirviendo como adjetivo, aunque es el pasado del verbo dry, pero en este caso se usa como adjetivo para describir las hierbas disecadas.
dried herbs. Tiny, fun, también se me quedó del anterior, vea. Y está describiendo job, ¿verdad? Y aquí va primero job y después va fun porque tenemos el verbo to be. This job is fun. Ok, gooey, and that's the, aquí se me queda hot, pero también hot es un adjective. So, we have here adjectives for describing people. So, what do you look like? Este what do you look like es cómo te ves, ¿verdad? What do you look like? ¿Cómo te describes? ¿Cómo te ves? And we have adjectives for height, para la altura. Tall, short, medium weight, medium height, perdón. Esta palabra se dice height. Esta EI es una A, height. For the age, we have old, middle age, young. For the build, fit, thin, fat, muscular. For the face, we have pear face, oval face, or even we can have round face like this, square, como cuadrada, and heart shape. Una forma de rostro acorazonado, ¿verdad? And for the length, tenemos short. In this case, we're talking about the neck. The neck. Estamos hablando del cuello, ¿verdad? De la, del, la altura. En este caso, perdón, lo largo. La altura es acá. Aquí es lo largo, ¿verdad? La longitud. And we say short neck. And long neck. Cuello largo, cuello corto. Okay, what about the physical description for the hairstyle? We say bald, short, shoulder length, curly, estilo de cabello, bald, sin cabello, o sea, calvo, short, cabello corto, shoulder length, cabello hasta los hombros, curly, rizado, o como decíamos en salvadoreño, colocho. What about the skin color? We have light en el rostro, ¿verdad? Claro. Medium, intermedio, y dark, así como más moreno. Okay, what about the age? ¿Cómo medimos la edad? Ya dijimos, ¿verdad? Que decimos I am y la cantidad de años, o podemos decir también years old. Pero lo que estamos enfatizando acá, what we are pointing out is that we use the verb be, okay, to say the age. And we talk about the age, for example, baby, and we say the baby is 9 months old. The child is 7 years old. The kids are 12 years old. The boy is 10 years old. The girl is 4 years old. And when we talk about teenagers, is in the ages between 13 and around, about 13 and around 16. Okay? And old is equals to elderly, ¿verdad? Esto ya alguien bien adulto mayor. Y adult es adulto, ¿verdad? Y es un mayor de edad. Okay, cuando vamos a hablar acerca del hair, del color del cabello, utilizamos el verbo have o has, ¿verdad? Has lo utilizamos para he, she, it. Y para los demás personal pronouns usamos have. Y por ejemplo, yo digo, I have brown hair. She has black hair. He has blonde hair. It has red hair, for example. Ok, y podemos decir light para decir que es suave, el tono es suave. O podemos decir dark para decir que el tono es oscuro. Height, what about height? Igual que para la edad, cuando hablamos de height o altura, utilizamos el verbo to be. For example, I am medium height. Soy de estatura mediana. You are average height. Tú eres de estatura promedio. She is tall. She is tall. Podemos decir she's pretty tall. Aquí hay dos asteriscos. Aquí hay dos asteriscos. O podemos decir he is very tall. ¿Ok? Y podemos utilizar este... quite para decir un poco, ¿verdad? O fairly, medianamente alto. Bastante alto o muy alto. Ok, for a building, cuando hablamos de la constitución física o el peso de las personas, también utilizamos el verbo to be.
I am a skinny person. Soy una persona delgada, ¿verdad? Thin equals to skinny. Son sinónimos, ¿verdad? Delgado. Slim, slender. She is slender. Una persona que está como en forma, ¿verdad? Chubby or plump. My mom is chubby or my dad is plump. Rellenito, ¿verdad? Fat. My cat is fat. Mi gato está gordito, ¿verdad? Heavy. Let's say my auntie is heavy. Or my daddy is overweight. Sobrepeso, y esto es un poco más pesadito, ¿verdad? Ok, for hairstyle. Para el estilo, hairstyle. For hairstyle, we say have or has. Ok, straight, liso, wavy, con curvas o con olas, como diríamos, no, con ondulado, ¿verdad? Sí, ciertas ondas, wavy. Curly, eso ya es más rizado. Spiky, teased, bald. Bald ya dijimos que es como calvo. Y estos otros ahorita les digo porque todavía, vamos a ver. Okay, this meaning is like having many spikes or sharp projecting points. Es como, esto es como, como decimos cabello paradito, ¿verdad? Spiky. Y se dice spiky, spiky. Y el otro es el teased, ya les digo. Ahorita. Esto es, let's see, es como sedoso, ¿verdad? Wool hair, ¿ok? Es como el rizado, pero que va como en ondas, ¿verdad? Así como, como muy, ¿cómo les dijera? Dice gently pull or comb, o sea, se puede peinar fácilmente, no es tan rizado, ¿verdad? Es como casi que ondulado. Ok, en hair length, short, long, shoulder length or medium length. Esto ya lo vimos en los dibujos, ¿verdad? Corto, largo, altura al hombro y de, largo al hombro y también de largo medio, ¿verdad? Ok, very good. What about the eyes? And what about the skin color? Ya dijimos que en the skin color we say white, black, brunette. Brunette es como lo que diríamos en español trigueño, ¿verdad? Fair or pale skin, esto es como muy claro, ¿verdad? Una piel bien blanca. Dark skin, oscura. Brown skin es como moreno, ¿verdad? Color piel canela. Light brown, esto sería más como trigueño. Tan skin, piel bronceada. Ok, black. What about the eyes? Ah, bueno, para el color de piel podemos decir I am brunette, I am black skin, I am white. Para la constitución física, también podemos decir I have dark skin, I have brown skin, I have light brown skin. And for the eyes, we can say I have black eyes, I have blue eyes, I have green eyes. And we have special features like pretty. Ya dijimos que puedo decir, I am pretty, I am handsome, I am good looking, I am attractive. Pero pretty lo utilizamos más for females, para las chicas, ¿verdad? Para los caballeros decimos handsome o good looking, ¿verdad? Y para ambos decimos attractive. Okay, other features, we can say, I have a mustache, I have a beard, I have a mole, I have freckles, I have dimples. And this is the clothing. Esto lo vamos a estudiar ahora, ¿verdad? Clothes. Por eso lo dejo un poquito de lado. So, I'm not going to talk about this too much because I want to go to talk about adjectives to describe personality. Vamos a hablar ahora
acerca de los adjetivos para describir la personalidad de alguien, ¿verdad? De una persona, para que lo redundan. In the positive traits, aspectos positivos, decimos hardworking, dedicated, smart, clever, brainy, sensible, friendly, outgoing, extrovert, talkative, chatty, easygoing, even-tempered, quiet, peaceful, generous, fair, considerate, polite, kind, loving, self-confident, decisive, warm, pleasant, nice, fun, amusing, lively, witty, happy, cheerful, reliable, honest, solid, truthful, caring. And for negative traits, we have lazy, careless, apathetic, clumsy, naive, and we have this a very strong word, but this is stupid, simple-minded, unfriendly, cold, hostile, silent, reserved, intolerant, critical, noisy, loud, mean, unfair, greedy, rude, impolite, nasty, unkind, insecure, shy, unsure, cold, bitter, boring, dull, sad, moody, sulky, dishonest, corrupt, false, careless, inattentive. Okay, now, this is my description. I can say my name is Patricia. I am medium height. I have shoulder length hair. My hair is brown, my brown color. My skin is medium. My hair is wavy. I am medium age. I am average build and my face is round. And later I can describe my best friend name is Beatriz to the question, tell the name of your best friend. And then when the question is, what does she look like? ¿Cómo se ve ella o cómo se describiría ella? Yo puedo decir, she's medium height. She has blonde short hair. And for the question, what kind of person is she? I say, she is hardworking, dedicated, smart, and a clever person. So now I'm going to send you, les voy a enviar, chicos, las imágenes de estas que creo que son las que más van a utilizar. And I would like that you can practice describing yourself, describiéndose ustedes y describiendo a uno de sus mejores amigos. Or maybe it can be a person from your group, o podría ser una persona de su grupo, ¿verdad? So if you can have better pictures than mine, it's gonna be great. Okay. Excellent. And later, the exercise. Okay, I'm going to send it. And I would like to ask, do you have questions? ¿Tenemos preguntas, chicos? So the idea is that you can describe yourself and one of your friends. ¿Dudas o preguntas, chicos? Sí, teacher, una pregunta. Vamos a hacer conforme estoy viendo aquí la imagen, así nos vamos a describir nosotros. Sí, como está más que todo en esta que tengo en pantalla ahorita. Uh-huh. La idea es describirse usted, cómo usted es, de estatura alta, tiene el cabello corto, altura promedio al hombro, qué color es su cabello, su piel, si su cabello es rizado, es liso, ondulado. Si usted tiene una edad promedio, si está bien joven, y cómo es su contextura física, por decirlo así, ¿verdad? Okay. Y luego van a describir a un amigo, así bien en chiquito, ¿verdad? 2-3 oraciones para describir a un amigo o una amiga. Ah, ok. Una pregunta, así como en mi caso, que soy piel morena, sería I'm dark. Brunette. I'm dark. Brunette, o puede ser, aquí teníamos una dark, podría ser, pero pudiera ser más, por aquí está, brunette también, o puede ser piel bronceada, tan skin,
O puede ser brown skin, como café, o light brown, café claro, que es el que más nos aplica a los morenos claros. Okay, thank you. Okay, you're welcome. So let me share. Vamos a compartir. Let me open the breakout rooms. And let's create. Okay, please join. Unámonos, chicos. Daniel. Hello, may I help you? ¿Les puedo ayudar, chicos? Chicas y chicos. Hola, chicas. Ok, chicas, chicas al poder. Girls to the power. Girl power. Yes. Ok, do you have questions? ¿Verdad que cada una va a hacer dos descripciones? La de una misma y la de alguien más. Yes. Lo que pueden hacer es intercambiarse entre ustedes, ¿verdad? Hacer la de ustedes y luego se intercambian para avanzar un poquito más. Nada más que la otra. Digamos, yo hago la de mí, la de Karen, Karen hace la mía. Digamos. Ajá, exacto, exacto. Okay. Ajá, pero usted tiene que darles la información, ¿verdad? Por ejemplo, así como yo lo he hecho, my name is Fulanita, y decir cómo yo soy, y luego a partir de eso ya ellas se lo dicen, she's tal cosa, she's. Entonces, lo ideal sería empezar cada una describiendo y después compartirlo. Exacto. Así es. Okay. Ok, perfect. See you later. Okay. See you. Más o menos, ¿qué castaño, qué color más o menos es? Café, como pegándole a café oscuro. Sí, café oscuro. Bronce. Sí, lo ando. ¿Mira el mío? Bronce, sí. Hoy sí me mira usted. Yo no la, veo. O sea, la foto, la compañero veo. No la miro a usted. ¿Y ahora? Compañero. No, hello. Yo porque estoy. Hola, hello. Está fallando la cámara. Chicos,
les ayudo para facilitarles. You can start writing yourself. Pueden iniciar describiéndose ustedes mismos y luego se intercambian para que ya usted escriba. Por ejemplo, Fernando puede escribir a Elsie. Elsie describe a Joana y Joana describe a... Así, ¿verdad? Se cruzan. Ajá. Para que se avance. With the same. Vamos a escribir con la misma. Y si me mira, Joana. Gracias. Okay. Sí, hoy sí la vemos. Bueno, gracias. Por ejemplo, si nosotros decimos I am happy, I am angry, o no sé, o sea, que si uno está contento, o enojada, triste, y, o algo así. Como... Fíjense que aquí, en todo lo que ella nos ha mandado, no hay nada de eso, sino que nada más características físicas. Ajá, no, no. No de la personalidad. Chicos, ¿les puedo ayudar un ratito? ¿Yes? Sí. Ok. You can describe. You can start describing yourself. Pueden iniciar describiéndose físicamente ustedes y agregar un par de cositas, ¿verdad? Como decía Karen, I am a very talkative person. Me gusta platicar. Or I am a smiling person. Me gusta sonreír. But basically the physical characteristics. Pero un poquito más de las características físicas. And later you exchange, y luego se intercambian, ¿verdad? Por ejemplo, Karen puede escribir a Juan Antonio puede escribir a Jennifer, y Jennifer a Karen, y así, ¿verdad? You cross the information, cruzan la información, in that way you can advance, ¿ok? Okay. See you, perfect. Hello, is everything okay here? ¿Todo bien por acá, chicos? Hello. May I help you? ¿Les puedo ayudar? Ahorita lo estamos haciendo así, para poderlo hacer. Ok, you can describe yourself first. Pueden describirse ustedes primero, ¿verdad? En 2-3 oraciones. And later you can use that information to cross. Luego pueden cruzarse esa información en to describe each other, para que se describan unos a otros. Ah, bueno, entendido, teacher. Ok, if you would like to do that way, si le gustaría hacerlo de esa manera, ¿verdad? Teacher. Adelante, Glenda. Para describir a otra persona sería her. Her, si es ella, her hair is black. Si es él, his hair is... I don't know, brown, ¿verdad? Ahí utilizamos ya los possessives, ¿verdad? Los posesivos que ya aprendimos. His para él, her para ella. O podemos decir, she has blonde hair, ella tiene cabello rubio, or he has black hair, o él tiene cabello negro. Ok, see you. Hello, hello. Is everything okay? Hello. ¿Todo bien por acá, chicos? En la última parte, ¿qué dice? Teacher, I am a very bold. What? Excuse me? En la última parte, donde dice I am a very bold. A average build, de construcción física promedio. O sea, no soy, digamos, como muy rellenita, pero tampoco tan delgadita. O sea, promedio. Ajá. Ok. Ok, perfecto. ¿Y dónde dice hay medio? ¿Dónde dice? ¿Perdón? No le logré captar, Florcita. ¿Hola? Hola. No logré captar la pregunta de Flor. Creo que se desconectó. Sí, se desconectó. Bueno, hagamos lo siguiente. Lo que podemos hacer para avanzar es que descríbanse ustedes, describe yourself. Sembla la señal, ¿verdad? Sí, y luego utilizan la información de ustedes y se la intercambian para que se describan entre ustedes. That way you advance more, ¿ok? Ok. Ok.
Entonces yo. Mami, aquí queremos ser. Ay, teacher. Permítame, mi amor, permítame que estoy ocupada. Teacher, ¿cómo se dice la palabra bull cuando se refiere a lo de... Quiero ver, déjame revisar. A la complexión. Se dice average build, de constitución promedio. O sea que no es ni gordito ni flaquito. Average build. Average bull. Average build. Ajá. Average bull. Constitución promedio. Estructura física, ¿verdad? Constitución física promedio. Average bull. Ajá. Yes. Okay, perfect. Lo que pueden hacer, what you can do is to describe yourself and then exchange that information. Pueden describirse ustedes y luego intercambiar esa información para describir al compañero. Eso estábamos haciendo, teacher. Excellent. Very good. You're welcome. Hello, Isaac. Hello, Carlita. We are in a practice in the breakout rooms. Estamos en una práctica. Ya están por regresar los compañeros, ¿ok? Sí, teacher. Sí, teacher. A mí me sacó la aplicación. Yo estaba en el primer salón. Ay, sorry. Bueno, ya ahorita estamos. Sí, en mi caso aquí está haciendo mucho viento y se cae a cada rato el internet. Ay, no. Sí, yo sé, chicos. Don't worry about. Ya ahorita estamos cerrando la práctica. No se preocupen. Bueno, teacher. Ya viendo. Está bien, gracias. Ok, don't worry. Vamos a ver. Ok, people is coming back in a couple of minutes. En un par de minutos están de regreso los chicos. Then we are going to continue practicing. Ok, my dears, I hope that you were able to describe yourself. Sé que el tiempo era un poquito corto, pero espero que al menos ustedes hayan podido describirse a ustedes mismos. So I would like to know who would like to share with us, a quien le gustaría compartir con nosotros, your physical description, su descripción física. And if you could describe each other, y si lograron llegar a describirse unos a otros, it could be great, sería grandioso, ¿verdad? But if not, it's okay with you. Pero si no fue posible, por lo menos la descripción física de usted. Okay, who would like to start? Vamos a ver, Julia Maritza. Hi. Good evening. Good evening. Yo estuve con, quiero ver, con estos niños, chicos. A ver, si no vamos a averiguar acá quiénes estaban con Julia. Con Fátima. Yo. Y aquí. Ahí está. Solo alcanzamos a describirnos. Yo. Ahí están los chicos, ya. Okay. Bueno, si gusta podría empezar yo. ¿Sí? Solo alcanzamos a describir nosotros. Yes. Okay. My name is Julia. I am medium age. Hi. I have a long hair. Mm-hmm. My hair is curly. My skin is medium. I am a young age. I am a fit build. I need help. Okay. Okay. And my face is square. Okay, perfect. Solamente okay. Height. Esta palabrita a todos nos cuesta al principio, pero luego nos... Height. Height. Ajá. Height. Okay. Height. Very mis good. Adelante. Mis compañeros también ahí lo hicieron. Ok, perfect. Would you like to continue, my dears? Adelante, mis estimados. Voy a continuar yo. Please. My name is Fátima. Uh-huh. I am medium age. Height. Height. Uh-huh. I am medium height. I have wavy hair. No sé cómo se dice cabello. Hair. Mm-hmm. My hair is brown color. My skin is browning. My hair is... aquí no sé, my hair is... My hair or my... My hair, el cabello. My hair is... My hair is is brown. Okay, brown color. I am medium eyes. I am average build. And face is ovalada, no sé cómo se dice. Oval. My face is oval.
Ok. Over. Y aquí sería medium aged. Medium aged. Ok, yes, excellent. Después le vamos a dar espacio al grupo de Juan Antonio y de Gloria Valeri. Perdón, y ahí nos vamos a quedar, chicos, por el tiempo. Teacher, una pregunta. Y si yo quiero dar dos adjetivos de algo, por lo menos de eyes, y quiero decir big and brown, ¿cuál, o black, big and black, ¿cuál pongo primero, teacher? Ahorita les enseño. Justo es lo que sigue. Por eso solo vamos a hacer dos grupos más. Ok. Okay? Perfecto. Excelente. Perdón, vamos a ver, chicos y chicas, de este equipo me faltaba alguien, creo. Yo. Adelante. Yo. My name is Daniel. I am medium height. I am medium height. Uh-huh. I had higher short and black. Uh-huh. I am chubby. Creo que chubby es como gordito. Rellenito. Rellenito. I am skin color is light. My skin color is light. Ajá. Ok, excelente. Thank you. Ok, vamos a ver Juan Antonio. Thanks, teacher. A mí me tocó con la compañera Karen Jennifer. Ok, adelante. Voy a escribir a la compañera Jennifer. Ok. She is my friend. Your name is Jennifer. She is tall. She skin is... in brunette. Mm-hmm. She is hair alone, and your personality is happy. Her personality is happy or friendly. Okay. Her personality is happy. Okay, very good. Okay, who continue? Thank you. A ver quién continúa, chicos y chicas. So, voy a describir a la compañera Karen. Okay. My friend. Name is Karen. She's medium height. She has blonde short hair. She's brunette. And she's pretty. 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 Solo eso. Okay, excellent. ¿Y se nos queda alguien? Karen. Karen, adelante, Karen. Who are you going to describe? My friend name is Juan. He's tall. He has short hair. He's plump or plump? No sé. Plump. He has oval face. Okay, very good. Excellent. Good job, team. Ustedes lograron hacer la descripción del otro compañero. Okay, let's see. Thank you very much. I appreciate that. Let's see. Había un equipo más al que le había dado la palabra, chicos. ¿Qué era el último? Creo que era Gloria. No sé si era Gloria. Sí, a mí. Adelante, Gloria. Sí, yo iba con Gabriela y con Rubén. Okay, please go ahead. Adelante, chicos. El tiempo es de ustedes. Empezaba Rubén y después Gabriela. Okay, empiezo yo. My name is Rubén. I am height. I have a higher short. My hair is a skin is a black. I am average built in my face round. It's round. Round. Mm-hmm. Okay. I have a mustache and bar. Okay. Sería beard. 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 Mm-hmm. Beard. Con D al final. Beard. Okay. Very beard. Good. Thank you. Okay. Who continues? ¿Quién sigue? Yo, ahorita. Okay. My name is Abigail. I am medium height. My hair. Es como casi como el hair de su de ella. Suenan casi igual. My hair is color black
My skin is medium. My hair is short length. I am young. My age is color coffee. My eyes are color brown. I'm brown. Brown. Uh-huh. Ese es el color café, ¿verdad? Porque el otro, el coffee, es más la bebida. Sí, entonces decimos brown, el color. Ah, excelente, okay. Very good. ¿Nos hace falta alguien en ese equipo? Sí, yo. Adelante. Okay, my name is Valeria. I am medium height. I have a height. I have a short hair. My hair is black color. My skin is medium. My hair is wavy. I am young. I am pretty, uh-huh. And I have a dimples. Okay, excellent. Hair. Solo vamos a repetir hair, ¿verdad? Esa palabrita yeah. Creo que a todos nos ha costado un poquito, pero it's okay. Hair. Okay, thank you very much. Gracias a los equipos por el tiempo, chicos. Ya no vamos a poder pasarlos a todos, pero in this material you will have this for you to continue practicing about the personality adjectives. Tienen acá para seguir practicando acerca de los adjetivos de personalidad. So here you can describe a good friend is, como es un buen amigo, a good student is, como es un buen estudiante. And then you can use those personality adjectives, los adjetivos de personalidad, ¿verdad? Y en relación a la pregunta que nos hacía el compañero, this is the general order of adjectives before a noun. Vean que tenemos la forma como se utiliza un adjetivo es, pues tenemos el noun plus be, plus adjective, for example, the sleeping bag is, y comienzo a decir cómo es la sleeping bag, y la describo, ¿verdad? Ugly, small, thin, dirty, old, red, and stripped. Le puedo dar varios adjetivos. O puedo hacerlo de la otra manera, que es el adjective plus noun. Primero pongo el adjetivo, ¿verdad? Que es como les enseñé al inicio, y luego el nombre o sustantivo al que describen. Adjective plus noun. The ugly, small, thin, dirty, old, red, stripped, Italian cotton, sleeping bag. Hasta el final pongo en lo que estoy describiendo, ¿verdad? El nombre sustantivo. Pero él me preguntó, teacher, ¿cuál es el orden? Y aquí está, ¿verdad? En este cuadrito ustedes van a poder ver qué va primero. Primero van los de opinion. For example, delicious, lovely, nice, cool. Later you continue with size, shape, condition, age, color, pattern, origin, material, and purpose. Yo sé que es difícil, it's not easy to try to remember all this. No es fácil tratar de aprenderse todo esto de una vez, but in the way you little by little practice, you will get the right order. A medida vayan practicando, van a ir recordando el orden, ¿verdad? Opinion, lo de opinión, adjetivo de opinión, como delicious, lovely, nice, cool, size, big, small, tall, huge, tiny, shape, round, square, long, fat, condition, clean, wet, rich, hungry, age, old, young, new, antique, color, todos los colores, ¿verdad? Y aplican todos los colores. Pattern, los patrones, ¿verdad? Spot, check, flower, zigzag. Origin, ¿de dónde es? Where is it from? American, British, Arabic, Turkish. Material, gold, wooden, plastic, synthetic. And purpose, gardening, shopping, writing. Okay? Recuerden que siempre antes de un adjetivo, before adjective plus noun, esta última forma, we have a determiner. Tenemos un determinante como a, an, un, uno. ¿Verdad? Recuerde que an es cuando la siguiente palabra comienza con vocal. The, my, your, her, for, this, those, some, etc. Okay. Here you have an extra exercise. En este material tienen un ejercicio extra for you to complete the 15 sentences with the right adjective. Van a completar las 15 dificultades con el adjetivo correcto. Chicos, ya no nos dio el tiempo para ver el tema de close, pero les pido que por favor vayan a la plataforma y vean lo que les mostré ahora y mañana vamos a hacer la speaking practice. I would like that you can... me gustaría que mañana ustedes, you think about your favorite clothes. Piensen acerca de la ropa favorita que ustedes tienen para vestirse, ¿verdad? Porque de eso vamos a conversar el día de mañana. Okay, before we go, antes que nos vayamos, I want you to please give me a couple of minutes to
do the attendance. Vamos a tomar la asistencia en este momento. Así que les pido que me den unos minutos. Y okay. Okay, está con nosotros Elsa Natalia Aguilar. Present, teacher. Okay, Elsie Noemí Trigueros. Present, teacher. Stephanie Yamilet. Stephanie. Okay. Está con nosotros Esther Abigail. Esther Abigail. Está Evelyn Beatriz Ramírez Santos. Ok, Fátima del Carmen present. Martínez. Present. Está Fernando Ernesto Sosa. Present, teacher. Ok, Flora Leida Santos. Present. Gabriela Abigail Juárez. Present. Gabriela Esmeralda Vega. Present. Gerson Daniel Chiquillo, thank you. Present. Gladys Aidea Velar. Present. Glenda Paola Artiga. Present. Gloria Valeria Hernández. Present. Griselda de la Paz Delgado. Present. Ingrid Arely Fabián Herrera. Present. Iris Eloísa Reyes. Present. Isaac Enrique Pérez. Present. Está con nosotros Jennifer Marisol Sol. Presente. Okay. Presente. Jenny, okay. Jennifer Noemí. Present. Jocelyn Asiria. Jocelyn. Okay. Está Joana Raquel Cortés. Present, teacher. Okay. Joana, Jonathan Stanley Ruiz. Presente, teacher. Okay. Está con nosotros Juan Antonio López. I'm here, teacher. Ok, Julia Maritza Bautista. Present. Ok, Julio Alberto Ramírez Fuentes. Present. Karen Elizabeth Calderón. Karen Elizabeth Calderón. Okay. Present, teacher. Ok, está con nosotros, a ver, Karen Zuleima Elena. Present. Está con nosotros Carla Iris Martínez. Present. Ok, Rubén Alfonso. Present, teacher. Ok, voy a repetir solo para no quedarme con la duda. Jocelyn Asiria Romero Gaitán. No, ¿verdad? Está con nosotros Esther Abigail López. Tampoco. Y Stephanie Yamilet. Present. Ok, Bautista. Yo, okay. Hola. Stephanie Yamilet Bautista. Hola. Hola. Hola, Stephanie Yamilet. No, Esther, dije, no, Esther. Ah, Esther. Desde el inicio dije present. No le escuché, Esther, fíjese, porque sí. Se oye cortado. Vaya, entonces, Esther Abigail está. Ok, está Esther Abigail, sí, y no está Stephanie. Evelyn Beatriz. Evelyn Beatriz, segundo llamado. Vale. Les pido sí. Que si lo escriban, ¿verdad? Si tienen problemas con el internet, que lo escriban, porque a veces no les logro escuchar, se les oye cortado, aunque ustedes lo digan varias veces, no les logramos escuchar, ¿verdad? Así que quedamos entonces, chicos, solo me van a regalar, por favor, su captura de pantalla. Denme un segundo. Ok, vamos a ver. Ahorita les confirmo si hemos terminado. Okay, thank you very much for coming. I hope to see you tomorrow. Take care and be safe. And please go to the platform to continue watching the videos, okay? See you tomorrow. Bye-bye. Take care. Bye, teacher. Thank you. Bye, teacher.